Arratsaldeon, ongietorri lehendabiziko prentsaurreko ofizialera, beti bezala jokalarekin hasiko gea, euskeraz, eta gero entrenatzaileekin. Asier Arangure, Iñaki Mikeo, Etebetik, Maitane Urbieta, Mikeli, nahi zutenen. Kaixo, Mikel, arratsaldeon, iritsi da, txapeldunen liga, ez dakit, barruan zer mugitzen den, realeko kapitaina, realzalea, horrelako hitzordu handi baten aurrean nola zaude? Bueno, zuk esan bezala gogotsu ez, azkenen urte asko daramatzagu jente asko hemen kluban barruan, kategoria askotatik pasata, momentu asko bizita eta horrelako kompetizio bat zure klubakin jokatu ahal izanak apostasun handia emateizu, así que, bueno, gogotsu bihar egun heltzeko, nik uste mundu guztia daola gu bezala eta espero ondo joatea. Txori txiki batek esan digu, txapeldunen ligako partida bat hor betik bizitako azarela, beste eginkizun batzutan. Bai, oindala 10 urte ja kluben barrun egon eta Lyoneko eliminatoria zelaitik bizi genuen, nita beste batzuk eta, bueno, momentu polita izan zen guretzako, gaina partioa ondo erten zen, así que espero berdin jutea bihar. Nola irudikatzen duzu, biharko eguna, horrela pentsatzen hasi zara? Bueno, egia da momentua berezia izango dela, baina guretzat eguna antzekoa izango da, ez? Azkenen partidua zein den gure ibilbidea ez da aldatuko, edo guk egiten ditugun gauzak ez dira aldatuko, así que egia da gero zela irartetzen zenean apur bat diferentea izango dela, baina bueno, eguna partidu egun bat bezalako biziko dugu. Partida exigente bat da eta partida exigente batetik zatozte, Bernabeun jokatuta, maila handiko neurketa bat egin ostean, zentzu horretan fizikoki zuzeu arlo pertsonalean nola sentitzen zara? Bueno, ni ondo. Neke puntu horrekin baina normala dena, gaurko deskantzorekin nahikoa izango dela, eta bueno, bihar ikusiko dugu nola gauden, baina, bueno, zuk esan bezala partida exigente izango da, partida exigente batetik gatoz, eta nivela mantendu nahi dugu. Azkenen danon kontra kompetitzea ertetzen geha eta irabazteko egin gaude. Nolako Inter, espero duzu bihar, Mikel? Bueno, nik uste aurkezpen gutxi inbar diala Interri buruz. Azkenen denok ezagutzen dugu ze talde mota den, etzaia inporta modu baten edo bestean jokatu, oso argi daukate zeintzu dian behaie, baina bueno, nik uste erakutsi daula kapaz gehala edozeinen kontra kompetitzeko eta gure ideia eta gure helburua hori da. Partiduro irabazteko eta kompetitzeko mentalidadekin erten eta gero jardunaldiak aurrera doazen arabera ikusiko dugu, baina oraintxe bertan biharkoan irabazten pentsatzen. Iñaki? Bai, bueno, Imanolekin hasiko naiz. Ez, Iñaki, lehendabiziko jolaria. Bueno, bakarra, ze gau espero duzu bihar, hemen Anoetan? Bueno, gau berezia, gau diferentea, azkenen lehen esan dezen bezala ez. Guretzat bai amets bihurtutako gau bat izango da, azkenen urte asko daramatzagu hemen eta gauz asko bizi ditugu eta etxeko hainbesteko batea olako kompetizio bat bizitzea guretzat bai berezia da, eta nik uste jenteak desiantzen deola jentia olako gau bat bizitzea. Anoeta uste giro sinobeak inango dela eta espero danako etxeak gero posik bai hueltatzea. Eskerrik asko, pasamos a las preguntas en castellano para Mikel, Chema y después Roberto Ramajo. Gracias, Mikel. A ti te lo podemos preguntar porque ya tienes cierto recorrido dentro del mundo del fútbol. Evidentemente, jugar partidos importantes es a lo que uno aspira desde que se dedica profesionalmente a esto y te has vivido algunos cuantos. Dentro de tu particular historial y trayectoria, ¿qué lugar crees que ocupa el partido de mañana? Bueno, creo que quieras o no, esto es un punto de inflexión. Al final llevamos muchos años haciendo las cosas muy bien dentro del club, entrando en Europa durante muchos años consecutivos, pero creo que el poder competir en Champions con tu club, con tu gente, en tu casa, pues creo que es un punto importante y creo que quizás no el que más, porque he tenido la suerte de vivir varios partidos que quizás me han marcado, pero sí es verdad que ocupa un lugar muy alto en todo lo que he podido vivir hasta ahora. Roberto. Hola, ¿qué tal, Mikel? Te lo preguntaba en euskera Maitane. Cuando eras pequeño, veías los partidos de Champions y soñabas con estar ahí. Y la última vez, o las dos últimas veces que la Real estuvo en Champions, ¿tú dónde estabas? ¿Lo recuerdas? Bueno, Cada partido de aquella fase de grupos no recuerdo exactamente, pero ya lo he dicho alguna vez que tuve la suerte de vivir la eliminatoria previa aquí en Anoeta de recoge pelotas cuando ya estaba en el club y fue un día, pues eso, de manera muy muy diferente, con nervios de otro tipo, pero que también fue un día bonito y alegre para todos y que tengo un muy buen recuerdo. Yo puedo dar Radio Marca. Mikel, ¿qué partido esperáis? O sea, en un equipo que vemos que sabe correr tan bien, que llega en un muy buen momento, un poco la idea de partido que creéis que tenéis que hacer vosotros y cosas que no dejarles a ellos que hagan. Bueno, creo que es verdad que es un equipo que quizás el último partido, sobre todo contra el Milan, pues sí que estuvo un poquito más replegado, saliendo más al contragolpe, pero también hemos visto que es un equipo que no tiene ningún complejo en ir a apretar arriba cuando le ha tocado en otros momentos. Creo que es un equipo que tiene muchas opciones y que dependiendo de la situación y del momento va a elegir una u otra, así que bueno, nosotros tenemos que estar preparados para cualquiera de las dos, para tener diferentes variantes, ya bien sea una cosa u otra, y ser más que nunca nosotros mismos. Marco Rodrigo. Mikel, en estas situaciones se habla mucho de la palabra disfrutar. No sé si tú crees que tiene cabida en estos contextos, si crees que solo se disfruta compitiendo, si solo se disfruta ganando, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que si nos tienen a elegir, todo el mundo elegiría ganar, pero si no se puede ganar, creo que también es importante la manera en la que no se consiga. Entonces, bueno, por esa parte creo que nosotros tenemos que estar tranquilos con nosotros mismos. Como te digo, ser los que somos, mirar de tú a tú al que tenemos enfrente, con la mentalidad de ganar, de competir y luego si se puede ganar, pues mejor. Pero nuestra idea es esa, competir contra el que tengamos enfrente independientemente de quién sea y salir con la mentalidad ganadora. Íñigo Taberna, 1-0. A lo largo de estos últimos años habéis ido jugando a la Europa League y cada año un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, hasta llegar a la Champions. Ahora esto ya es el nivel más alto a nivel europeo. Entiendo que estáis convencidos y que estáis capacitados para dar la cara y que se resolverá por pequeños detalles, por ejemplo, el partido de mañana. Sí, creo que si algo hemos demostrado estos últimos años es que somos capaces de competir contra cualquiera que se nos ponga enfrente, ¿no? Como te digo, podremos tener el día mejor o peor, podremos estar más o menos acertados, pero el equipo compite, el equipo da la cara y mañana creo que no va a ser una excepción, va a ser esto. Salir con ese hambre y con ese espíritu que creo que Anoeta también nos va a transmitir. Y luego, como tú dices, al final se va a decidir en pequeños detalles, en pequeñas situaciones, pero con la competitividad en la cabeza y con el deseo de ganar. Josep Eituria, Ezkerretik. A nivel personal, Mikel, los últimos partidos estás jugando de delantero, al final estás en un proceso de recuperar tu mejor nivel. Un partido como el de mañana te puede dar esa oportunidad que igual necesitas un poco de encontrarte contigo mismo, de hacer un gran partido y reivindicarte. Bueno, yo estoy, como te digo, estoy tranquilo. A todo el mundo le gustaría competir mejor de lo que hace, pero yo por esa parte tengo la cabeza tranquila. Estoy dando todo lo que tengo dentro, no me estoy dejando ni un poquito de mí dentro para darlo y oye, luego las cosas llegarán mejor o peor, pero creo que terminarán llegando. Lo importante es que el equipo saque el resultado, unos estarán mejor, otros peor, pero lo importante es el equipo y creo que venimos en una buena dinámica a pesar de este último resultado y vamos a ir a ganar mañana. Chema. Mikel, curiosamente en la previa de este partido los dos equipos tenían que afrontar choques de mucha exigencia. El Inter fue primero el que compareció y lo hizo además de manera, bueno, todos conocemos, un resultado para intimidar casi. Y la Real, la primera parte que hizo en el Bernabéu es también como para soñar con ella. Quizás, en base a lo que vimos en el primer tiempo, es donde puede estar un poquito a lo que puede aferrarse un poco el aficionado pensando que, a pesar de esa presunta superioridad del Inter, la Real Sociedad está en condiciones de plantar cara. Bueno, creo que hemos demostrado durante estos últimos años que, ya te digo, que no importa muchas veces quién tengamos enfrente, que el equipo compite y el equipo da la cara. Creo que en ese aspecto también ha habido un cambio muy importante de mentalidad, de ver y saber que somos capaces y bueno, al final, como hemos dicho antes, el partido muchas veces se define en muy pequeños detalles, en momentos muy puntuales en áreas, pero creo que el equipo está capacitado para competir, tenga quien tenga enfrente y creo que mañana puede ser un día bonito para nosotros y para la gente. Vamos acabando con Yokuza. Mikel, lo de mañana no hace falta adornarlo por lo que es. algo que le quieras decir a la gente que va a venir mañana al campo y bueno, a los que os van a seguir un poco en la distancia. Nada, que son muy importantes para nosotros y que nosotros vamos a dar todo lo que tenemos dentro para intentar ganar, para intentar darles alegrías y que al final les necesitamos, ¿no? En noches como la de mañana creo que es muy importante también tener a la gente, la hemos tenido siempre y que mañana no va a ser una excepción, así que nada, que todos juntos somos más fuertes y que los puede conseguir. Última, Roberto Romajo. Mikel, un partido como el de mañana en el que bueno, va a sonar el himno de la Champions y hay tanto en juego y tan bonito, ¿se juega más con la cabeza, con el corazón? ¿Hay que intentar dejar un poco aparte los sentimientos en el vestuario y ser un poquito más tirar más de cabeza, no ser tan sentimental, porque es tan bonito eso y no estamos habituados y un canterano de la Real no lo ha jugado, que igual eso al final le pasa factura? ¿Cómo se juega estos partidos? Bueno, creo que a pesar de que no hemos tenido la opción de jugar partidos de Champions, creo que tenemos muchos jugadores experiencia en otro tipo de partidos que nos puede servir para este tipo de partidos como el de mañana. Creo que es importante también tener ese punto de ilusión, ese punto de competitividad para que te meta en el partido, pero también hace falta ese punto de tranquilidad luego en el campo para saber qué es lo que puedes controlar, qué es lo que puedes o no hacer en cada momento para lo mejor para el equipo y bueno, creo que una mezcla de todo es necesario para que mañana las cosas salgan bien. Si no me equivoco, no hay preguntas de los medios italianos. Pasamos a las preguntas en euskera. Imanol Alguacil, eskerrik asko Mikel. Maitane, euskeraz, aurrera. Arratsaldeon Imanol. Bueno, zalantzarik ez dago egun berezia da denontzat biharkoa. Zu zeu arlo pertsonalean nola ari zara bizitzen? Europan bai, aurrez Europa Ligan egon gara. Hau beste jauzi bada. Ez dakit ezberdin ikusten duzun, ezberdin bizi duzun edo beste neurketa bat gehiago den zuretzat? Bueno, momentuz berdina, baina bueno, berezia da, ez dago dudik. Pentsa, ni jokalari batzuekin, juvenietatik hasi naiz beraiekin lanean, filialean urte mordua, eta oain Champions jokatzen ari gea. Osea, egia esan, berezia izango ala bilar fijo, baina, bueno, ez gea horrekin konformatzen. Izugarrizko lana ingenun, gainez ondo irabazitako sailkapena, baina ez gara konfirmatzen, eta guan eguna da, maia eman, kompetidu, disfrutau, lehenu esan dezuen bezala, baina irabazteko. Taldea bera nola ikusten duzu, aipatu dugu, Bernabeu nigande gauean jokatzetik dator, atxeen hartzeko seguruenik banai baino egun gutxiago izan dituzu, nola ikusten dituzu fizikoki jokalariak? Aitu dezuen, Mikelei, ez dago aitzekirik, eta horlako partidu bateako, danak nahi dute jokatu eta danak prestengo dira. Eta ez dago gaur aitzekirik, eta ez da bilar partidua pasa ondoren. Osea, aldorretatik, jokaleri guztiak badekite, hiru egunetik behin nahi genuela jokatu, baina ez talde handiaren kontra, oan iritsi da momentua eta aitzekirik bai. Zer eskatzen diozu taldeari bihar? Nortasuna. Eta nortasunarekin zalantzari gabe, gure jokua salduko da, eta hola, bintzat bainik, bai jokalariak eta bai zaletuak, segurunik argo egongo geha. Eta gero, pasako da, pasa behar duna, zeratik, bueno, aurrian daukagun taldea, izugarrizkoa da. Txapeldunen ligako azpitxapelduna, ikusteko aukera izango da bihar hemen, ligan jokatutako 4 partidak irabazi egin ditu, gol bakarra jaso du kontran, nola deskribatuko zenuke Inter eta zen momentutan ikusten duzu? Hobe, ez itzeitea, zati, bueno, azte hori mazea jokalari guztiak hartzen, bere datuak hartzen, bueno, bate mate, pentsatzea dukala, hobeto dala esateatzea zelaira. Baina, keba, holakorik ez, badakigu zer taldea daun aurrian, bere zenbakiak hor daude, baina eske guk gure jokua eta gure nortasunarekin jokatze bali madu, nik ez daukat zalantzari gabe. Hainaz, gure zelaituan aurrian jokatuta, kompetitzia badukagula eta partida irabaztea baitare, eta helburua hori izango da. Kakotxe artean, Interren gandik zer beldurtzen zaitu gehien edo zer da gehien zaindu beharko duen Realak bihar? Take, Mikel, Sadik, Momo, Barrene, Alex Remiro, Robin, Pacheco, Amari, Álvaro, Eta guzti horiekin, non ikusten duzu, behin multzen fasea amaituta Reala, lehen bien artean bai? Bueno, lehen esan dutena. Lehen da bizi, disfrutau, argo sentiu, eta gero, bueno, partio bokatxak jaiko igu behar duen tokian. Eskerrik asko, Mikel. Iñaki, Mikel, euskeraz bai, aurrera. Bai, kaixo, Imanol. Mikeli egindako galdera berbera ingo dizut. Nolako gaua espero duzu bihar hemen Realen? Bueno, berezila, baina zalantzari gabe, gero bukaeran danak argo, baina baita ere pozik garaipena lortu duelako. Ez taldatzen jakin da, aurrian izugarrizko talde daukagula, eta errespetua handiz, baina baita ere beti izateten bezala ambizioa etzaigu faltako. Baina egatik azkena. Honakoa da, Realak, bueno, bosgarren aldia Champions Leaguean jokatzen duela. Historiari asko begiratzen aldiozu aurreko taldeak zer egin duten eta historia egiten jarritzen duzula? Ez, beti esate izuet. Hori ja historioa eta guk ere, historio hortan sartu geha, baina ezke hori ja pasada eta bilartik aurrea. Eta bilartik aurrea, ikusiko dugu, zer egiten dugun. Asmoa betikoa izango da, leheno esan den bezala, arro sentitzean niretzako importantea da, hortarako nortasunarekin jokatu behar dugu, ausartu inbergea, eta gero, jokoak esango du, nun gauden. Sondo, pasamos a las preguntas en castellano. Chema Olide, Radio Euskadi, adelante. Kaixo, Imanol, una de las frases que más repercusión tuvieron en su momento el año pasado fue una frase tuya después del partido contra Roma, en la que venías a decir que quizás el equipo no estaba preparado todavía en aquel momento para eventos de esa envergadura. Ha pasado unos meses, ¿qué puede pasar? ¿Cómo está el equipo ahora? ¿Lo ves más maduro, más hecho, con la savia nueva, que también puede aportar otras cosas? ¿Cuál es tu diagnóstico a día de hoy? Bueno, ya visteis la respuesta del partido de vuelta. Entonces, evidentemente se vio que sí que estábamos capacitados, pero es que, claro, lo tienes que hacer en el momento, y el momento es mañana. Entonces, vamos a ver mañana. Esto no se trata de, hoy sí, mañana no. Es sí todos los días. Pero da igual, esté el Real Madrid enfrente, esté el Inter o esté el siguiente, el Getafe. Entonces, para mí, no es el resultado, es el cómo, pero es el cómo siempre. Esté quien esté enfrente. Y, aquel día creo que tenía motivos para estar como estaba, pero el equipo reaccionó, y reaccionó no solo en el partido de vuelta, sino de cara al final de temporada. Pero lo que te digo, no sirve de nada hacerlo un día, o hacerlo por momentos, o hacerlos por fases. Necesitamos continuidad, regularidad, para ser, de verdad un equipo fiable y un equipo top. Marco Rodrigo, Noticias. No has querido hablar mucho del Inter, pero contra este tipo de equipos que son tan extremos en el peligro a la contra, se me ocurren sobre todo europeos, Leipzig, PSV, incluso Roma, siempre hemos hablado fuera de qué va a hacer Imanol, qué va a hacer la Real, si ir a por ellos, ser muy atrevidos, dar un pasito atrás. No me vas a decir qué vas a hacer, pero no sé si este es un punto de los claves a la hora de preparar el partido. Es que da lo mismo, Marco. Da lo mismo, porque tienen tanto potencial, tanto dinamismo, tanto a la hora de presionar como a la hora de jugar, que da lo mismo. Porque seguramente al Inter muchos equipos le han jugado replegados y no le han dado espacios y han caído. Y al revés, otros que han ido a presionar y les han dejado espacios también han caído. Por eso llevan 13 a favor y 1 en contra. Entonces, da lo mismo. Entonces, por eso prefiero ni hablar del Inter. ¿Por qué? Porque, claro, si empezamos a hablar de las fortalezas y de los grandes jugadores que son, alguno va a pensar, pues mejor no salimos al campo, y ni mucho menos. Lo que tenemos que ser, más que nunca nosotros mismos, jugamos en casa, sabemos que tenemos enfrente uno de los equipos que más en forma está, que el año pasado llegó a la final merecidamente, que estuvo a punto de ganarla, que ha empezado la liga arrollando a todos los equipos, pero que evidentemente, si nos ponemos a pensar en todo lo bueno que hacen, es mejor no salir. Y qué va. Mucho respeto, humildad, pero sobre todo jugando en casa, siendo partido de Champions después de 10 años, después de lo que ha costado, jugando con muchos jugadores con los que yo he convivido desde la etapa juvenil, muchos años en el filial. es especial, diferente y bueno, y lo que sí que tenemos claro es que tenemos que disfrutar, pero disfrutar no es salir y a ver qué pasa, no, no. Disfrutar es salir a competir y a intentar ganar, sabiendo lo que tenemos enfrente. John Goodba, Radio Marca. Bueno, nos habla aquí a veces de tormentas perfectas, de olas de 15 metros. Un poco preguntarte por qué esperas que sea el estadio mañana. Bueno, todos lo vivimos el año pasado, ¿no? En el Olímpico. ¡Fua! Y a mí aficionados que fueron de aquí me dijeron, madre mía, pues ojalá que mañana, cuando acabe el partido, todos los italianos que vengan digan, madre mía estos guipuzcoanos. Roberto Ramajo, Canal Ser. Y Manuel, llevamos jugando en Europa ya unos cuantos años, pero esto es distinto, es decir, esto es Champions, o sigue siendo Europa, es decir, tenemos que tomarlo de otra manera, es especial, o prefieres relativizar y decir, sí, es Champions, pero también es Europa, y lo hemos jugado otros años. Bueno, está claro que es Champions, son los mejores. O sea, el salto es muy grande, o sea, no nos podemos confundir. Está claro que, y estamos hablando de que vamos a salir con ambición, con ilusión y que pensamos en ganar, pero también siendo conscientes y siendo sensatos, sabiendo a quién tenemos enfrente. O sea, y es la Champions, y están los mejores, y esos equipos llevan años siendo los mejores. Está arrasando en la Serie A, candidato muy serio a ganarla, y el año pasado no la ganó porque el Nápoles se salió. Entonces, bueno, lo que sí tenemos que tener todos claro es del potencial que hay enfrente, esté quien esté. Chema. Un poco al hilo de esto, Imanol, ¿no crees que se ha infravalorado un poquito el valor de este grupo? Es curioso, porque de hecho tú tuviste que salir al poco de conocerse el resultado del sorteo, al quite diciendo, vamos a ver, grupo asequible con el subcampeón de Europa, con un cuarto finalista, con un equipo con Salzburgo que ya nos ha eliminado. Quizás no se ha puesto realmente en valor el nivel de este grupo. Joder, yo entiendo que los que entendéis de fútbol, sí. Es que ¿cómo no se va a dar valor al nivel de este grupo si está el semifinalista y ese semifinalista es el que dejó fuera al Benfica? Entonces, estamos hablando de dos equipos muy potentes. Entonces, el grupo es muy, pero que muy difícil. O sea, eso lo tenemos todos muy claro y creo que los que entendéis de fútbol sí que lo tenéis claro. Evidentemente, alguno que solo ve a la Real Sociedad y que no le importa lo que pasa afuera, pues bueno, no sabe. Pero evidentemente los que seguís el fútbol, los que sabemos de fútbol, evidentemente sabemos de la dureza y del nivel de este grupo. Íñigo Taberna. A lo largo de estos últimos años, Imanol, la Real se ha ganado el respeto de todos los rivales. Muchos vienen a Anoeta a jugar de manera diferente. Por mucho Inter que sea, tú también, entre comillas, piensas que el Inter también va a respetar a la Real y que más le vale hacerlo. Bueno, esa es pregunta para ellos, ¿no? Para Inzaghi. Pero lo que tengo claro es que es un equipo muy, 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 muy versátil a todos los niveles. A nivel defensivo, a nivel ofensivo. O sea... es capaz de ir a apretar arriba, ir a pares, persiguiendo a los jugadores hasta el final, incluso los centrales saliendo muy fuera de sitio, pero es que a nivel ofensivo lo mismo, muy dinámicos, muchas veces son los propios centrales los que hacen movimientos de ruptura y llegan a línea de fondo. Es un equipo muy, 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 muy dinámico, muchísima calidad, mucho talento, con mucho poderío físico. Por eso he dicho, son tantas cosas buenas las que hace este equipo, porque si no, no estaría donde está, que bueno, que si empiezo a enumerarlas es mejor no salir, pero por eso os he dicho, prefiero centrarme en lo que podemos hacer nosotros, porque si verdaderamente somos capaces de sacar el mejor nivel, o yo por lo menos, de sacar el mejor nivel de nuestro equipo, pues seguramente vamos a competir. Y si competimos, vamos a estar cerca de ganar. Joseba Iturriaga. Y Manuel, le he preguntado un poco antes a Mikel y te repito un poco la pregunta sobre él. ¿Cómo le estás viendo de delantero? Siempre se habla de que no está en su mejor nivel, pero también lo que dijiste tú en su momento y lo que ha dicho él. Es un jugador que lo da todo y a ti te gusta tener en el campo, siempre que puedes, ¿no? A ver, Mikel es diferente, es especial. Y es verdad que seguramente, bueno, de cara a portería, no está teniendo los números que suele o que ha tenido antes de la lesión. Pero no por eso es que lo esté haciendo mal. El día pasado hizo un trabajo defensivo, ¿vale?, que si no está él en el campo, no somos capaces de sujetar al Real Madrid como lo sujetamos a nivel defensivo. Entonces, claro, si solo le queréis dar valor a los números, al 1 para 1, al que mete el gol, nos estamos equivocando, ¿vale? Porque esto es grupal. Entonces, a nivel defensivo Mikel, y a nivel ofensivo, porque los movimientos que muchas veces hace Mikel los aprovechan otros jugadores. Entonces Mikel está haciendo un trabajo bestial. Evidentemente no están apareciendo sus números. Los números, bueno, que donde él, bueno, antes de la lesión aparecía, ¿no?, que era la asistencia en el gol. Pero es que está haciendo otras muchas cosas más que seguramente yo como entrenador sí que le doy mucho valor. Y estoy convencido que muchos de vosotros también. Lo que pasa es que hay otros que lo único que veis es el que mete el gol o el que da la asistencia. Y os da igual el trabajo defensivo que haga, os da igual qué movimientos haga, y lo único que veis es, ¿ha hecho gol? Sí, ha jugado bien. Y no es eso. Después Escalesa. Imanol, relacionado con lo de Oyarzabal, no sé si está jugando de delantero centro solo por lo que ves de él y lo que confías de él de punta, o porque Sadik no está todavía. ¿Cómo está Sadik de cara a mañana o en esta evolución? Si está evolucionando positivamente, porque parece que no termina de sumar más minutos de los que empezaba jugando antes. Bueno, pues porque entiendo yo que hasta el momento es Mikel. Entonces, ya está. Tengo la gran suerte de tener en estos momentos a 20 y tantos jugadores, evidentemente no todos a su mejor nivel físico, pero algunos muy cerca, otros están bien, pero otros están todavía lejos, y lo he dicho desde el inicio. Entonces, yo en lo único que pienso es en sacar el mejor 11 posible, el mejor 11 posible, y mañana voy a hacer lo mismo. Entonces, a mí, pues bueno, me da igual poner a Mikel, porque entiendo que Mikel ha hecho muchas veces de punta, no con nosotros, pero es un jugador muy inteligente que, como he dicho antes, que independientemente de que esté más o menos acertado de cara a portería, hace otras muchas cosas y las hace muy bien. Última, Escalasa, Diario Vasco, adelante. Arratsaldeon, Imanol. Vamos a imaginar que es mañana, que son las 9 menos 10, que en vez de estar en la sala de prensa estás ahí en el vestuario, y que los que estamos aquí en vez de periodistas somos los jugadores, tus jugadores. ¿Cuál es el mensaje? Una vez que ya ha pasado la pizarra, la charla táctica y tal, ¿cuál es ese último mensaje que les das, que nos das para salir al campo? Yo no soy actor. Eso mañana ya los jugadores. Osondo, galdera yo. Ez, eskerrik asko. Mil esker, agur. Sentitzete,